Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito complicado y, como habréis leído en el título, vamos a hablar un poquito del drama de Squadbuster. No tenía pensado hacer este vídeo y es que me han llegado ya varios comentarios, y no sabía de dónde, de que Squadbuster iba a cerrar como Clash Mini, de que iban a quitar el juego, y dije, vamos a ver, esto tiene que estar saliendo de algún lado. Y me he puesto a revisar todos los vídeos de estos 2-3 últimos meses que vais a estar aquí viendo aparecer en la pantalla, y es que sí, cada mes desde hace 3 meses tenemos los típicos vídeos de Squadbuster va a morir, Squadbuster fracasa, Squadbuster cierra, Squadbuster ultimatum, y yo mismo he hecho algún vídeo con la situación de Squadbuster, pero es cierto que ya empieza a repetirse mensual. Mente, es que no hay otra. Pero antes de ir a la tralla y demás, como digo siempre, aprovechar ahora que está el evento de los pancakes para farmear bastante, recoger vuestras recompensas gratis y, por supuestísimo, el codiguito SamuliMalimon. Dicho esto, voy a dejaros algunas partidas que he podido jugar el día de hoy mientras pensaba un poquito en el vídeo, que bueno, que ya lo subiré a final de la semana. Y es que sí, el tema ya empieza a ser un poquito pesado, al menos para mí, de la situación del juego. Todo el mundo ya sabe cómo se encuentra Squadbuster. Le faltan muchas cosas, muchos creadores de contenido de la escena se han ido, han dejado de hacer contenido o han variado de contenido, así con los dedos de las manos no se podrían contar, o otros muchos que antes sí subían contenido, que eran OG o creadores grandes, pues han parado de hacer contenido. ¿Esto quiere decir que sea para siempre? No, ni muchísimo menos. Todos los que estamos creando contenido somos conscientes, o incluso los que jugamos al juego sin ser creadores de contenido, somos conscientes de que Squadbuster le faltan modos, le faltan personajes, le faltan skin, le faltan el modo clan, más misiones, los modos para jugar con amigos, diferentes mods. Es que podría estar un buen rato contabilizando todo lo que hace falta en Squadbuster, pero la realidad, la malditísima realidad, es que si bien es cierto que el juego salió hace 6 meses y ya nos han confirmado de que, bueno, sí, salió sin estar prácticamente terminado, la razón por la que salió, pues nunca lo sabremos, supongo, porque no se nos ha especificado. La realidad es que ahora toca esperar a que lo arreglen. Es decir, ¿es un juego muerto? No, más bien es un juego que acaba de nacer y todavía le falta empezar a andar siquiera. Entonces, quizás, y solo quizás, no termino ya de estar de acuerdo en que cada mes tengamos un vídeo de Squadbuster cierra, Squadbuster fracasa, Squadbuster tal. Y eso que la gente que ha hecho los vídeos, yo incluyéndome en los meses anteriores, son amigos míos, creadores amigos míos y, bueno, gente de la escena. Y que conste, cada uno que suba el contenido que quiera. No digáis, SamuliMalimon está criticando a Wizak porque ha dicho cierre. Wizak, te quiero. El tema aquí es fácil, es sencillo de entender. Y es que sí, hacer contenido de Squadbuster diario o casi diario es una misión casi imposible. Soy totalmente consciente de ello y entiendo perfectamente la preocupación que os puede dar a los jugadores de que os metáis día tras día en el juego y digáis, joder, Samuel, es que es aburrido, es que no tengo nada que hacer, es que mi creador de contenido favorito no sube contenido, es que Rodri no sube vídeo, Dani no sube vídeo, Infi no sube vídeo, Benny no sube vídeo, Trevor no sube vídeo. Bueno, ante eso te diré una cosa. Aquí estoy yo, ¿eh? ¿Puedes ver mis videitos? Sí, sé que no soy top mundial, pero estoy aquí, ¿eh? Apoyándote y confiando siempre. Si bien es cierto también de que ahora mismo ha habido un parón, es totalmente normal, repito. Quedan muchas cosas por salir, esto es una realidad. Pede Paula lo ha confirmado, de que quedan meses con actualizaciones semi-importantes o quizás no tan fuertes como la que ha sido este mes, y actualizaciones más fuertes que tienen que venir. Y es que se habla, y lo hemos comentado en otros vídeos, de que 2025 va a ser el año de Supercell, y dudo que Supercell dejara un juego en el estado de Squadbuster para siempre. También, si habéis llegado hasta aquí, que bueno, llevamos 5 minutillos de vídeo, si no habéis llegado me echaré a llorar, hay un canal secundario que yo mismo llevo, que es de Supercell también, que es SamuliMaExtra, lo pondré por aquí si me acuerdo editándolo, y podía haber subido
otro juego. Que si Pokémon Pocket, que está de moda. Que si Fortnite, que si jugara lo que yo quisiera, podría subir mucho. Pero he dicho, oye, Supercell tiene mucho potencial. Y realmente ahí estoy subiendo un vídeo a la semana porque yo creo en el potencial de Supercell. Os puedo garantizar de que si yo viera que el juego tiene pinta de que va a fracasar, de que va a caer, de que a nivel interno, como se supo en su momento que Clash Mini iba a caer, pues no jugaría, pues me pondría a lo mejor a cambiar de juego, subiría a otros juegos o incluso haría algún mix a lo mejor, no lo sé. Pero la realidad es que confío mucho, y eso que todavía no sé nada, espero que nos digan algo pronto, de que todavía no sé nada de lo que van a sacar. Y es por eso que confío en que el equipo de Squadbuster está cerrando. ¿Cada mes tenemos el drama? Sí, es totalmente normal. Pensemos que las actualizaciones que está sacando Squadbuster ahora mismo son para ir rellenando poquito a poco el 100% del juego base. Es decir, tú piensas ahora mismo en Brawl Stars y madre mía, Brawl Stars te saca una actualización y te saca nuevos personajes súper chulos, 200.000 trillones de skins, mods, modos de juego puntuales, un nuevo rank. Bueno, sacan un montón de cosas que te da para jugar más de un mes, mes y algo perfectamente. Y aún así, Brawl Stars te tiene que ir sacando actualizaciones constantes. En el caso de Squadbuster, ahora mismo no pueden sacar actualizaciones así de grandes porque, bueno, no da para rellenar. Ahora mismo la gente todavía no puede maxearse personajes. Muy poca gente puede, a no ser que te gastes 8, 9, 10 mil dólares, que es ahora mismo inviable. Tienen que regular cosas. Es decir, tiene tantos cambios pendientes de hacer que tienen que ir sacando pequeñas actualizaciones mientras, supongo, trabajan en las grandes. Es por eso que creo que ahora mismo hay un drama bastante grande, y es que cuando sale una actualización a la semana, 10, 15 días máximo, que de hecho, sí, 15 días máximo, al menos desde cuando estoy grabando el vídeo a cuando salió la actualización, es más o menos lo que ha pasado, y la gente ya ha dicho: ¡juego muerto, Samuel! ¡Están reciclando eventos! ¡El juego está muertísimo! Bueno, si bien es cierto que lo del mundo de lava es una jodienda para los que lo tenemos todo, para gente que se haya metido nueva, que no haya llegado al mundo de lava o incluso que no haya conseguido a León, porque recordemos que aunque muchos de ustedes lo tengáis todo, hay gente a la que le faltan muchos personajes también, y esto les vendrá bien. Si bien es cierto que esto lo podrían meter casi todos los meses a la velocidad a la que están sacando mundos, recordemos que ha salido el mundo de hielo, el mundo de lava y el Spooky World, no sé si me dejo alguno más, diría que no. Si bien es cierto que han sacado estos, se sabe que sacarán más mundos. En su momento se filtraron algunas cosas que después ya han dicho que no, que se están trabajando en otras cosas. La realidad es la que estoy comentando. Este tipo de eventos tendrían que venir, tendrían que volver, igual que vuelven los eventos a Clash Royale y a Brawl Stars. Y no por eso es un juego muerto. Repito, no estoy defendiendo que Squadbuster esté en una buena situación. Yo mismo lo noto en mis amigos que juegan, en las views de YouTube o en cualquier otro tema. Pero la realidad es que el público que juega usualmente, pues somos los de siempre, ¿no? Tengo a Roberti, que siempre me está carreando las piñatas. Tengo, de hecho, en mi Discord un montón de usuarios que vienen cada día, comentan, hablan. Los de siempre, pero es una pequeña familia que se va formando para cuando Squadbuster esté, en teoría, en un buen momento. Ya hablamos en su momento de que hace apenas 1-2 años Brawl Stars estaba por debajo de Clash Royale. Y hoy en día Brawl Stars es indiscutiblemente la estrella. Es God of the Gods ahora mismo, y yo mismo le estoy dando algunas partidas al juego, no te voy a engañar. Estoy aquí con las skins de Los Ángeles y está muy, pero que muy guapo. Las cosas como son. ¿Juego a Clash Royale? No tanto, la verdad, porque me parece que Brawl Stars ahora mismo es más divertido a lo mejor de jugar, y es una realidad. Pero, repito, no creo que Clash Royale esté muerto, está en una mala situación. No creo que Brawl Stars vaya a estar siempre en el... Ojalá para todos los que suben Brawl Stars, pero supongo que todo va por altibajos, todo va por subes y bajas. Y en este momento, para mí, Squadbuster pues tuvo una salida muy, pero que muy grotescamente grande, con todo el tema del tráiler que hicieron, a los creadores a dónde se llevaron, todo el marketing que hicieron, y ahora todo eso ha bajado. Recordemos que acciones de marketing grandes
y esto también es una realidad, han tenido la de los actores famosos, han tenido la de contratar al grupo de Auronplay y demás para hacer un torneo y después otro en el que apareció Mr. Jagger ahí haciendo de Mr. Jagger y la acción de llevarse a los creadores a Helsinki. Fin, lo demás ya ha sido parte de lo que hemos trabajado la comunidad. Y es normal también haber perdido jugadores, no solo porque la gente se aburra del juego, sino porque, oye, muchos creadores, como he dicho antes, han parado de hacer contenido. Entonces, ¿esto lo vamos a tener todos los meses? Bueno, pues espero que este tipo de vídeos, aunque tienen que seguir saliendo, no salgan cada mes. No salgan cada mes diciendo, bueno, pues las estadísticas han bajado un 21%. No, de hecho, no me acuerdo quién fue, si fue Wizak o otro creador de contenido, lo comentaba. Sí, el primer mes de Quadbuster se facturó 22 millones, el segundo 11, el tercero 8, el siguiente 7, el siguiente 6. Pero puso un buen ejemplo y dijo, es que si el primer mes hubiesen sido 7 millones, el siguiente 6, el siguiente 5, el siguiente 4, la gente no pegaría un salto tan grande porque no diría, hostia, es que la caída al menos no está siendo tan grande. No, al contrario, es totalmente normal que con todo el marketing que hicieron, el primer y segundo mes fuera espectacular y el resto de meses ya se está, como dijimos, estabilizando, ¿no? Y esto es una realidad, es decir, la bajada está siendo bastante más constante ahora hasta que salga lo que tiene que salir. Ya hemos hablado de que los servidores chinos, que no tiene por qué salir aquí, ya tienen modos para jugar con amigos, ya tienen sus modos ranked, ya tienen un montón de cosas implementadas que puede que aquí vengan de igual manera o de una forma cambiada, pero sabemos que están trabajando en ello. Es decir, no es que estemos totalmente a oscuras sin saber lo que va a salir. Entonces, bueno, esa es un poco la situación como la veo con el drama de cada mes de Squadbuster. Y ya digo, y aunque me he unido de nuevo y me gusta repetirme, aunque me he unido muchas veces a esta lucha de Squadbuster tiene que mejorar, hay que hacerlo, pero no por llorar, cada mes va a cambiar la cosa. Al contrario, yo creo que voy a aprovechar a farmear contenido, a farmear mi cuenta, a ir subiendo y, oye, a hacer series nuevas para toda la gente que llegue nueva y diga, ¡oh, qué increíble! Igual que sé que habrá otros muchos creadores que cuando el juego repunte, pues volverán para hacer contenido. Y ahí ya, como público y como jugadores que estéis en la escena, pues seréis ustedes los que elegiréis a quién queráis ver, con quién queréis jugar y verlo. Yo siempre apoyaré que apoyéis toda escena de Squadbuster y, por supuesto, si venís a apoyarme aquí, más feliz y más contento me pondré yo. Es que no me voy a quejar si me apoyáis, estamos locos. No sé, me encantaría, si has llegado hasta aquí, que la verdad te he metido una buena tralla, aunque te he dado tres buenos gameplays, que me dijeras realmente qué opinas de todo esto que te he dicho, quitando el, es que el juego está muerto, se ha muerto. Ya sé y lo he recalcado en el vídeo, que el juego está en una situación bastante complicada, aunque esté en desarrollo y en trabajo de. Sé que muchos de ustedes me escribís todos los días, Samuel, es que hay una filtración, Samuel, deberías hablar de la filtración de... Pero sabéis que las políticas de Supercell impiden hablar o compartir los leaks, ¿vale? Entonces, no me gustaría dejar de ser creador de Supercell solo por enseñar que en un futuro viene la princesa al mundo de los príncipes, por ejemplo. Me lo he inventado, chicos, me lo he inventado. Pero no me gustaría dejar de ser creador por simplemente adelantar un poquito de contenido que podríamos hablar en un futuro bajo la confirmación de Supercell, bajo las diferentes noticias. Así que, oye, creo que está claro el... Madre mía, la tormenta que está cayendo, gente. Hasta aquí yo creo que el mensaje está bastante claro. Recordarte que los domingos voy a subir una serie, pues maxeando como siempre un poco todo, y por eso estoy jugando bastantes más partidas, cosa que me tiene bastante motivado. Y por mi parte, me retiro hasta mañana, que mañana será un vídeo bastante especial. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.